vieja ciudadela. Anahita llevó al príncipe Hassan más allá de estas puertas. No comprendo por qué Anahita ha hecho algo así. Sargon, tú la conoces mejor. ¿Qué opinas? No tiene ningún sentido. Siempre ha sido leal. Quiere tomar el poder para ella. ¿Qué intentas decir? El Shimorgh ha desaparecido. Pero ese dios tan poderoso vivía en el Monte Kaf y puede que siga ahí. El Shimorgh siempre ha nombrado a los futuros reyes y reinas. Puede que Anahita desee recibir la bendición del Shimorgh. ¿Pero por qué secuestrar al príncipe Hassan? Lo necesita. Las puertas del templo del Shimorgh solo se abren para los miembros de la familia real. Ha perdido la cabeza. Nunca conseguirá la bendición del Shimorgh así. No podemos saberlo. El Shimorgh podría estar debilitado. En cualquier caso, el príncipe Hassan está en peligro. Lo matará cuando ya no le necesite. Inmortales, seguidme. Ayudaremos a Ardashir y encontraremos al príncipe. Espérame aquí. Tranquilo. No tardaré. Monte Kaf, la más sagrada de las montañas. ¿Ya habíais estado aquí? No, pero he leído sobre este lugar. Aquí se alzaba el palacio del rey Darius. Religión, medicina, astrología, geometría, álgebra. Todo el saber se reunía en este lugar y todos podían acceder a él. El Monte Kaf albergaba una gran ciudadela del conocimiento, el orgullo de toda Persia. ¿Y? ¿Qué ocurrió? Nadie sobrevivió para contarlo. Y pensar que el príncipe Hassan está atrapado en todo esto. A saber qué nos espera. ¿Qué brujería es esta? Soy una guerrera, no una hechicera. Se ha detenido en plena caída. Es como si el tiempo se hubiera detenido. No bajéis la guardia. El príncipe no estará lejos. Algo no va bien. Procedamos con cautela. Claro, Menolias. Puedes correr de sombra en sombra como una alimaña asustada. Hablo en serio, Orod. En este lugar hay una presencia extraña. Yo también la siento. Solo hay una forma de averiguar qué pasa. Entonces vamos.
Baram. Es Azad, un hombre de Ardashir. Por el estado del cuerpo murió hace tiempo. ¿Cómo es posible? Si saliera un poco antes que nosotros. Aquí no somos bienvenidos. No bajéis la guardia. Encontraremos al príncipe y a Anahita. Vamos al este. No iremos juntos a ninguna parte. Solo me retrasarías. Ve por tu propia cuenta. Thank you.
¿Qué estáis haciendo aquí? Este lugar es demasiado peligroso para una niña. No te preocupes por mí. Conozco la ciudadela mejor que nadie. Me sé todos los rincones. Incluso voy a lugares donde otros no pueden. He charlado y discutido con todas las criaturas. Y conozco todos los árboles de este lugar.
como este? ¿Son todos así? Estos árboles son especiales. Se llama poseen el arra más puro. Así que solo tienes que ponerte bajo sus hojas cuando necesites recuperar fuerzas. En el monte Kaf hay muchos árboles guac-guac. Oye, dices que conoces bien este lugar. Estamos buscando a unos soldados como nosotros. Nuestro príncipe está en manos de Ana, una general. ¿Has visto a alguien así? ¿Un príncipe? Hace muchísimo tiempo que en este lugar no se ha recibido la visita de ningún príncipe. Solo te he visto a ti. Bueno, si has perdido a tu amigo en el monte Kaf, vas a necesitar un ojo del errante. ¿Qué es eso? Un objeto muy antiguo y poco común. Adelante. Mira, te voy a enseñar un buen truco. Gracias, señorita. No sé cómo te llamas. Me llamo Fariba. Yo soy Sargon, guerrero de los inmortales. Oh, soy bueno, Sargon. Seguro que nos volvemos a ver en el monte Kaf. Compartiré mis descubrimientos contigo cuando pueda, pero necesitaré que... ¿Cristales del tiempo? Bienvenido al monte Kaf. Thank you.
Pac-Man.
fuera de su alcance y de su control, ¿a quién sirves? Me pregunto. ¿Me conoces? De vez en cuando observo el mundo de los humanos. Me llamo Sargon. Sirvo a Persia como uno de los inmortales. ¿Has dicho inmortales? Interesante. Pues inmortal. Kahiva, diosa y herrera de los dioses. He forjado sus mejores armas. ¿Has forjado armas para los mortales? He servido a mortales en alguna ocasión. La espada del rey Darius fue uno de mis mejores trabajos. Algunos mortales valen la pena. No sabía que en el Monte Kaf caminaran entre los humanos, los dioses y las diosas. Así era. La maldición lo cambió todo. Algunos dioses desaparecieron en otros hilos del destino. Pero yo me quedé. Soy una de las afortunadas. Mi fragua me protegió de los caprichos del tiempo. En cualquier caso, ya nada es lo mismo. ¿Volverías a forjar para un mortal? Podríamos llegar a un acuerdo a cambio de unos cristales del tiempo. Debes entender que a pesar de la extensión distorsionada del tiempo, la vida de los mortales es insignificante. Bienvenido. ¿Deseas forjar algo? ¿Qué te trae por aquí, viajero? Mis aliados y yo buscamos a una traidora. Entonces tú y los demás también estáis atrapados aquí. Han pasado muchos viajeros por el Monte Kaf. Ve con cuidado, guerrero. La muerte y la desgracia vagan por la ciudadela. Estoy acostumbrado a la muerte. Hasta los guerreros más valientes deben estar preparados. Toma esto. Sus propiedades únicas te harán en cuenta que son muy valiosos. Los usaré bien. Bienvenido.
vida acaba aquí.